Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darles la bienvenida a esta edición de nuestro programa Adelante. Hoy, un reportaje sobre Hispanic Scholarship Foundation, la Fundación de Becas de Mexican Fiesta, una exhibición sobre fotos de Cuba del fotógrafo Jimmy Fishbane. Y Sister Barbara Pfarr, de Wisdom Gamaliel Foundation, habla sobre los esfuerzos de su organización por proteger los derechos de los inmigrantes. Cada año, Mexican Fiesta y la Hispanic Scholarship Foundation realizan una recaudación de fondos a través del Taco Dinner. En el evento, las familias pueden disfrutar de diversión y entretenimiento en el lugar de siempre, la Escuela Vieau. The Wisconsin Scholarship Foundation ha estado recaudando fondos para proveer becas escolares por más de 11 años. Estas becas ofrecen mejores oportunidades educativas para la juventud latina en Wisconsin. Uno de los eventos que la fundación realiza para recaudar fondos es conocido por todos como el Taco Dinner. Este año, como todos los años, tenemos un compromiso de más de 120 estudiantes que han solicitado para becas. Esto nos pone en una situación donde tenemos que buscar dinero. Los jóvenes necesitan ir a colegio, necesitamos líderes, necesitamos enfocarnos en esas generaciones que son los que van a hacer el movimiento totalmente radical a nuestra comunidad para mejorar en un futuro. Nuestra fundación tiene diferentes eventos, que es donde recaudamos fondos para las becas escolares. El Taco Dinner, que se lleva a cabo aquí en la Escuela Vieau, es una vez al año, en el mes de abril regularmente tenemos torneos de golf, pero la principal actividad de la fundación es Fiesta Mexicana. Esta actividad representa el 80% de los fondos que nosotros manejamos. El asistir al Taco Dinner es una experiencia muy agradable por las diversas actividades que se ofrecen, tanto para adultos como para los niños. La idea del Taco Dinner surgió porque nos hemos dado cuenta que puede haber muchos banquetes bonitos, pero lamentablemente no están al alcance económicamente de nuestra comunidad en muchas ocasiones. Pero si vienen a este evento, que lo hicimos para la comunidad, invitando a todo mundo es bienvenido, donde van a tener entretenimiento de primera. El año pasado tuvimos al ballet de Milwaukee, el ballet local. Este grupo viene a dar una diferencia al tipo de entretenimiento que estamos acostumbrados a ver. No nada más mariachi y cosas así. Todos los latinos tenemos el gusto de las artes. A veces estamos limitados por la situación económica. Pero esto, a Fiesta Mexicana, a nuestra fundación, creo que hemos estado buscando las maneras de traer este tipo de entretenimiento que la gente disfruta. El precio es muy módico, $7 cobramos, todo lo que usted quiera comer. Así que lo ponemos al alcance de la gente, nos sirve porque recaudamos algo de dinero. Tenemos a un patrocinador que es fijo y que queremos muchísimo, es el Rey, que hace posible esto. Así que con apoyo de patrocinadores, apoyo de lo que la fundación quiere hacer, estamos contribuyendo a hacer la diferencia nuevamente en la comunidad, trayéndoles algo de calidad en una escuela de la comunidad y que, bueno, estamos llenas de niños. Los niños son las estrellas principales del show. Para esta ocasión, la Wisconsin Scholarship Foundation tuvo como invitado especial al poeta José Grijalva, quien dio a conocer su más reciente libro de poesías en español titulado Vivencias Reflejadas. Estas poesías son, como dice el título del libro, Vivencias Reflejadas. Son vivencias no solamente en cuestión mía, sino creo que me meto un poquito en el pensamiento y en el sentir de todas las personas. Hablan de inmigración, hablan del problema del calentamiento global, hablan de una pareja de enamorados haciendo el amor bajo la luz de la luna, habla de un medio ambiente que está a punto de destruirnos porque nosotros hemos sido parte de la causa de que nuestro mundo se nos esté revelando. Hablo también de las grandes virtudes que Dios le ha dado a la mujer. Otros temas son los atributos que tiene la mujer y con los cuales ha enamorado a nosotros, los hombres. ¿Qué más? Otros tópicos. Dios, que no quede fuera porque él es el principal. Tengo algunos poemas que se refieren precisamente a la presencia que nosotros sentimos en el diario vivir y que lo llevamos a un lado de nosotros, Dios. Esta es la tercera visita que el poeta realiza a Milwaukee, por lo que decidió escribir un poema dedicado a la ciudad. Este poema lo compuse hace 3 días y lo compuse porque mi compañera en el negocio, Cristina Rodríguez, siempre ha hablado de Milwaukee, siempre ha hablado de las personas y del cariño y del amor que se tienen entre ustedes, las personas habitantes de Milwaukee. No lo había comprobado antes hasta que yo llegué a venir la primera vez. Me siento orgulloso, me da mucho gusto haber venido aquí, pero como dice, sí compuse un poema, se llama Dama, Lago y también Gaviota. Y al final, Fiesta. Gaviota, porque desde que yo miré por primera vez el Museo de Milwaukee, no pensaba yo, nadie me había dicho que tenía sus movimientos. Entonces me le quedaba mirando yo y decía, esa es una gaviota que está mirando hacia la lejanía en el horizonte del lago. Lago, porque pues es lo que primero ve uno cuando viene en el avión. El Dennis Sullivan, la barca grande, el velero que tienen aquí y que con su mastil precioso y donado por la tribu indígena me cautivó. Estuve yo haciendo un pequeño recorrido en el lago en él y es una emoción divina. Y fiesta, porque es un lugar en el cual su fiesta es primordial, su fiesta en el verano, Mexican Fiesta, más bien diría yo, Latino Fiesta. De toda la serie de escritos, el poeta tiene su favorita. Hay un poema favorito, se llama Eres tú, amor. Ese poema lo dedico a todas las madres del mundo, y me pongo en la situación de mi compañero, del ausente, del que llega y la visita, del pobre, del rico. Te miro tus manos lindas, pero ya muy maltratadas, y es que el pasar de los años te las dejó ya marcadas. Y es que no fue para menos, pues con ellas me cuidaste, y el tiempo no perdonó por tanto cuanto pasaste. Yo me abrazo a tu cintura, la que fue mi hogar primero, y entre mesa, silla y trastos, te digo cuánto te quiero. Si en su capullo la rosa esconde lo bonito y lo hermoso de la flor, la belleza en sentimiento que nace de toda madre es el producto divino creado por el gran Dios. Y eres tú, amor. Este año, como en los anteriores, el evento se llevó a cabo en la Escuela Vieau, localizado en la 823 sur de la calle 4 en Milwaukee. Administradores de la escuela apoyan con gusto este evento debido a los fines altruistas que benefician a los estudiantes de la comunidad. Bueno, yo creo que primeramente por la historia, por el trabajo que ha hecho la señora Castillo, que era la directora que ya se retiró, y también porque tenemos muchos maestros aquí que tienen mucho, se envuelven mucho en la comunidad. Nuestro CLC, María Espinosa, Alexis González, el señor Sánchez, que es el subdirector, que también tiene mucho tiempo aquí. Así que ya es un costumbre que la Escuela Vieau siempre hace mucho para ayudar a la comunidad, nuestros padres, la gente latina, la gente de cualquier raza que está en nuestra comunidad. Porque ayudando a la comunidad nos ayuda a nosotros, porque los niños ven el valor de ser parte de la comunidad. Y si sus padres se enteran en lo que es bueno de la comunidad, también nos ayuda mucho a nosotros. La lista de estudiantes que aplican para estas becas es muy grande y la Fundación desearía poder ayudarlos a todos. La Fundación no solo necesita fondos, sino también voluntarios para poder ofrecer su apoyo a un mayor número de estudiantes. Se la voy a poner de esta manera. Sin voluntarios, fiesta, ni ningún otro evento puede funcionar. Nuestra institución es una institución comunitaria con base voluntaria. Quiere decir que ahora que estamos celebrando el Taco Dinner, tenemos una fuerza voluntaria no menos de 60 personas. Cuando estamos hablando de Mexican Fiesta, estamos hablando que tenemos 1000 voluntarios. ¿De qué edades? De todas las edades, porque eso es algo familiar. Tenemos desde el abuelo, al papá, al hijo, y el hijo va a ser el coordinador, quizás en un par de años. Creo que es la manera de progresar. Hemos creado una base donde yo siempre le llamo es la familia de fiesta mexicana, porque tenemos voluntarios de todas las nacionalidades, gente de mucho respeto, de mucha calidad humana, que hacen fuerte la institución. Y invitamos a todo el mundo a que participe, porque esto no es un evento privado, esto es para la comunidad y de la comunidad. En agosto y septiembre pasado, el Hotel Continental de Milwaukee presentó la exhibición dedicada a Cuba por el artista Jimmy Fishbane. Jesús Burgos realizó este reportaje. This exhibit was really successful, so I'm hoping to have some more exhibits either in Milwaukee or in the Chicago area. Un joven fotógrafo residente de Chicago ha establecido su profesión con una clientela nacional. Jimmy hace su debut en Milwaukee con su primera exhibición de fotografía dedicada a la isla de Cuba. I was about a sophomore in college, and I came home during the summer, my summer break, and I saw a camera in the garage at my parents' house, and they I've never seen them take pictures or anything, and I decided to pick up the camera and see what I can do with it, and I took some pictures at the Botanic Gardens, and I got really good feedback, and I decided to do a little bit more, and wound up taking classes when I got back at school. That's when I really fell in love with it, when I really started to learn the fundamentals of photography. Para el joven fotógrafo, el trabajar en Cuba fue una experiencia única, ya que existen ciertas leyes que prohíben tomar fotografías sin el permiso del gobierno local debido a que no existe la libertad de prensa. The rules and the laws are kind of vague, so it was difficult to get like specific information, so we traveled through Mexico City to Cuba, and then back to Mexico and back to Chicago. But the experience of going to Cuba was like no other. It's not like going to Europe per se, where a lot of tourists go and take a vacation. I think Cuba is more for people that are more interested in different types of cultures. One of the people we were with spoke Spanish, so that was something that really helped us a lot. Just kind of explored on our own. Our main destination we wanted to check out was Havana, and we checked out a couple other spots that weren't too far from Havana, but our main destination was Havana, so we wanted to really get an idea of what Havana had to offer. Su galería consiste de fotografías ambientales y humanas con una esencia única y distinta. Beautiful views from our five-star hotels, which were actually probably the standard to a one-star hotel here in the States. But it wasn't really about the living conditions for us. It was more about just seeing the beautiful land and, you know, the culture that, you know, that Cuba has. Color is my thing. That's just, I see color, and I love the vibrance of color. But my style, per se, is more of a raw and spontaneous style, capturing the moment. So, like, whether it's shooting people or the landscapes, I like to capture that one moment that just catches my eye, and I just need to photograph it. Para Jimmy, el trabajar con algunos ciudadanos fue una experiencia muy agradable, y esa es la razón principal del nombre que dio tanto a su exhibición como a su libro, Viva Fidel. My girlfriend's the one that came up with the idea from the photo to call the show Viva Fidel and call the book Viva Fidel, which I thought was a great idea. Long live, you know, Fidel. I mean, strong character who took over that country. But for me, it was more of a tribute to the people of Cuba. They have such a love, and they have a beautiful love for their country and for their own people. So it's kind of just a tribute to them. People were really, really friendly. They actually really enjoyed seeing the lens, seeing the camera. There were people, one of the shots is of a guy, a couple guys playing baseball in the street. And, you know, they found me interesting, you know, taking pictures of them, and I also found them really interesting. One of the most interesting things I saw there was how they play baseball with a broomstick and a bottle cap from a plastic water bottle. The bottle cap is their baseball and the broomstick is their bat, and they were hitting everyone out of the park. We watched for about 20 minutes, and I think the guy hit it every single time. And I think that's just part of their culture. It's just really interesting, is just how they deal with you know, the sport and other aspects of their life that maybe they don't have access to get, you know, like they don't really have access to baseball or a baseball bat, but how they make do with what they have. And I thought that was really, really great. Para Jimmy Fishbane, fue un honor el poder presentar su exhibición en el Hotel Intercontinental de Milwaukee. It was great. I mean, I love Milwaukee. This hotel is amazing. The gallery space here is even better. I've been coming to Milwaukee for several years. I have a cousin who's an artist, Vicky Scheiger, in the Third Ward, great work. And I've been coming for years doing work for Milwaukee Magazine and Johnson Controls and some other, you know, companies. So I'm familiar with Milwaukee and I like it a lot. When I studied photography, there were really young people, 18 years old in my class, and there were also 50-year-olds in my class. So I think if you're interested in photography, whether as a hobby or as a career, I say just go for it. It's fun and it's life. It's great. Sister Barbara Pfarr es una organizadora en inmigración de Wisdom y la Gamaliel Foundation. Ella está con nosotros para hablarnos de los esfuerzos de su organización en favor de los inmigrantes. Sister Barbara Pfarr, thanks very much for being with us today. It's my pleasure, thank you. Sister, can you tell us what is the mission of Wisdom and the Gamaliel Foundation organizations to which you belong? Yes, Wisdom is the statewide level of the national organization, actually international organization called Gamaliel. And it's a community organization, faith-based. It's the community organization that Barack Obama belonged to and that trained Barack Obama as an organizer. So Gamaliel is the national level, Wisdom is the statewide level, and Wisdom is the umbrella group for 9 affiliate organizations here in the state: Milwaukee, Racine, Kenosha, Appleton, Waukesha, and 9 different organizations in the state. And how did you decide to become an organizer in the Immigration Committee? Well, I started working with Spanish-speaking people back in the 70s, when I was assigned to Trinity Guadalupe Parish on the south side of Milwaukee here, and began working with immigrants there. And I learned how to organize because I was frustrated at my job, which was about helping people with food and clothing and those kinds of things that didn't seem to really be helping people move forward. So our church, the Trinity Guadalupe Parish, belonged to an organization like the organization I'm working with now, which is how I got into organizing. And I've been working with immigrants ever since. I was then sent to Florida, South Florida, and worked with migrant farm workers, and then in Chicago, and worked with immigrant workers. And about a year and a half ago, I moved to Milwaukee to work with Wisdom. What has been your experience in working with organizations that help immigrants in the border? Well, I was able to spend a week, 10 days actually there, in the summertime, and I visited a number of humanitarian organizations on the border, and these organizations are helping migrants that are trying to cross the border, which is very difficult now because we as a country have pretty well sealed off the border in the urban areas, and so now people who are desperate to find work and to be able to support their families and want to come to the United States have to come through the desert, which is pretty miserable. It's, of course, hot. It's dangerous because of robbers and animals that aren't too friendly to people. And And largely because people get lost, it's very hard to find your way. So we visited with a number of humanitarian organizations, largely faith-based, that help workers either in the desert if they get lost or are dehydrated or sick, or help them once they get across the border and have to figure out how to get up to the north then, past the second border within the country. When we hear efforts of people like you and many others, we know so many people that favor immigrants and they understand their struggle. It's very difficult for us to understand how come this country is so divided in this issue of immigration. Is it really divided, or is that many elements make this country to look like there are 50% of people in this country who oppose to helping or to recognizing the truth behind this issue of immigration? Well, unfortunately, I think it is true that there are many people who are anti-immigrant. I think a lot of it is based on misunderstanding of their misunderstanding of the laws and how things are, and also because we've been made to be very fearful. The borders have been, in the last many years, have been pretty porous, where workers could come and go as there was work available. And we have a whole history in our country of sort of a push-pull relationship, particularly with Mexico. Yes, come when we want workers, but no, don't come when we don't want workers or when there's a political situation. So I think people don't realize that the laws right now are very broken. And so workers who are here and are providing valuable services in our country, restaurants, landscaping, construction, lots of industries that we depend on every day. Immigrants are here working, and people don't realize that there is no way for them in this moment to be here legally because our laws are so broken. That's what our organization does, is we're working to change the immigration laws so that we have a just immigration policy in our country. And how is your organization working on it? What ways is your organization using? The Gamaliel Foundation is an international organization. We have organizations in 20-some states in this country, and we have 9 affiliates here in Wisconsin. Each of our organizations have an immigration committee, and the immigration committees make up a national program called Civil Rights of Immigrants. The Civil Rights of Immigrant Table, as we call it, meets every year for a retreat, so leaders from all the organizations come together once a year for a retreat to focus what our energies are going to be for the next year. We also have a monthly conference call with the leaders, so we're united that way. We have an official position on immigration reform, which was created by our pastors, our religious leaders, and has been signed on to by many Muslim leaders, Jewish leaders, Christian leaders from around the country. So we have a specific platform, we have a specific principles that we want to see happen for immigration reform, and a strategy that we all follow together around the country on moving immigration reform. We have just 30 seconds, and we would like to know, how can people help your organization? How can people contact for questions or join to your efforts? You can call our office, and here's the number, 414-831-2070. And they also can contact you, you yes, mentioned? I'm at this number. Yeah. Okay. Well, Sister Barbara Pfarr, thank you very much for being with us and bringing us this vision of so much efforts and support to the immigrant community coming from Latin America. It's my pleasure. Thank you. Thanks. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección del correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en Canal 10 y 10.1 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en Canal 36 y 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.